Usos y beneficios de las monedas complementarias. Ese es el tema central que tendremos hoy con John Jairo Lara Álvarez. Él es el director de la Fundación Red Ciclos. John Jairo, comencemos por decir qué son las monedas complementarias. Las monedas complementarias, también denominadas comunitarias, sociales, alternativas o paralelas, son acuerdos establecidos por integrantes de comunidades locales a lo largo de la historia, en todos los continentes y en países de primero y tercer mundo. Ellas han permitido subsanar o resolver la falta de dinero circulante o falta de capacidad de crédito que han dificultado la realización de transacciones a pesar de que ha habido oferta y de que ha habido demanda. Hoy son una oportunidad inmensa para comunidades urbanas y rurales, tanto de empresas como de personas naturales, ante los riesgos que representan las nuevas circunstancias económicas y monetarias y el hecho de que nuestro futuro inmediato pues puede acarrearnos amenazas tanto financieras como económicas de muy diversa índole. Bueno, es muy importante lo que nos dices, John. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas de las motivaciones o las necesidades de usar estas monedas complementarias? Imaginémonos que un extraterrestre llega a una zona deprimida en un país pobre y encuentra que hay cualquier cantidad de situaciones por resolver. Personas necesitando atención en salud, niños necesitando educación, adultos mayores esperando cuidado, etc. Pero en esa exploración también encuentra que hay personas capaces, organizaciones dispuestas o empresas que ofrecen servicios que atenderían tales necesidades. Pero la situación sigue sin resolver. Entonces pregunta, bueno, ¿qué falta? Si están los que necesitan y están los que ofrecen. Y alguien le contesta, falta dinero. Pregunta él, ¿dinero? ¿Y eso qué es? ¿Creeríamos nosotros que él se iría a su planeta pensando que en la Tierra hay vida inteligente si la respuesta fuera dinero es simplemente un acuerdo entre una comunidad para usarlo y aceptarlo como medio de pago para resolver necesidades? Pues entonces, cuéntanos cómo se complementan o cómo se implementan más bien estas monedas. Existen miles de implementaciones de monedas complementarias en el mundo. Algunas trabajan con un público exclusivamente compuesto por empresas, otras solamente con personas naturales, algunas en entornos rurales, otras en ciudades, de países de Europa, de África, de Asia o de América. Ellas se sustentan también con diferentes plataformas informáticas, se sostienen de diferentes maneras en la parte económica para solventar sus gastos de operación, y se emiten también con diferentes metodologías. Difieren de las monedas nacionales, que no tienen ningún respaldo, en que en cambio sí tienen respaldo, porque cada quien solamente puede girar o emitir moneda local si tiene cómo respaldar con sus ofertas lo que pague con ellas. Bueno, y entonces cuéntanos, John, ¿cuáles son los beneficios que tienen los empresarios al usar estas monedas complementarias? Los empresarios se benefician de múltiples maneras participando del uso de monedas complementarias, ya que aumentan la productividad de sus diferentes clases de recursos, de su personal, de su maquinaria, de sus instalaciones, de su materia prima, de sus conocimientos, de su liquidez disponible, etc. Logran vender más a sus clientes actuales, logran vender más a nuevos clientes, venden mejores precios sin sacrificarlos por razón de promociones, pueden obtener crédito sin costos como los tradicionales, rotan mejor su mercancía, logran recuperar sus deudas y pagar mejor sus obligaciones y en general pueden obtener un mayor rendimiento de sus inversiones. Bueno, esto está perfecto. Entonces, esto es para los empresarios. Ahora, las comunidades usuarias, ¿qué beneficios tendrían? El desarrollo de una comunidad depende enteramente de qué tanto logra retener y movilizar su riqueza local. Es por eso que las comunidades usuarias de monedas complementarias obtienen múltiples beneficios, tales como
aumentar el empleo, el nivel de remuneración, las fuentes de trabajo independiente y la creación de empresas. Fortalecer la convivencia, la participación ciudadana y las diferentes formas de solidaridad. Propiciar el desarrollo cultural y social de sus habitantes. Mejorar las relaciones familiares, intergeneracionales e interpersonales. Disminuir el temor y la incertidumbre. Desestimular conductas delincuenciales. Estimular la protección del medio ambiente. Mejorar la educación y cuidado de población vulnerable. Atraer inversión social y empresarial. Y protegerse de crisis económicas y monetarias. Bueno, Joan, nos deja supremamente inquietos con este tema. Ahora cuéntanos qué es Red Ciclos. RedCiclos.org es una red de comercio e intercambio local que enlaza comunidades geográficas y virtuales de personas naturales, empresas y organizaciones sociales que buscan mejorar sus resultados al comprar, vender o intercambiar bienes, productos, servicios, conocimientos y artículos nuevos o usados. Los mejoran al proteger su liquidez o eventualmente resolver la falta de capacidad de pago o de crédito de una de las partes. Para ello, a través del sistema combinan el dinero corriente con ciclos, una unidad de pago equivalente que usan según la conveniencia de las partes. Los ciclos utilizados en cada transacción pasan entre las cuentas que cada quien tiene en el sistema, mientras que el dinero corriente utilizado pasa directamente de comprador a vendedor. Excelente, John. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa con esta propuesta tan social y disruptiva. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.